En un acto llevado a cabo durante el fin de semana en la municipalidad de Osa, se realizó la entrega por parte del gobierno local a la fuerza pública de la zona de 6 motocicletas que serán utilizadas para labores de seguridad ciudadana. En el acto estuvieron presentes el alcalde de Osa, Jorge Alberto Col, el presidente del Consejo Municipal, Alfredo Soto, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, el viceministro de Seguridad Pública, Eric Lacayo, el ministro de Deporte, Roiner Mora, y el alcalde electo en las pasadas votaciones, Maynor Anchía. Estas motocicletas fueron donadas a la policía mediante un convenio por parte de la municipalidad, son marca Honda, poseen un cilindraje de 190 centímetros cúbicos, modelo 2024. Vienen con su respectivo casco de protección y tendrán un mantenimiento preventivo hasta los 28 mil kilómetros. El alcalde de Osa, Alberto Col, manifestó que esto le permitirá a la policía tener un equipo para ayudarse a combatir la delincuencia. La municipalidad tomó en cuenta que podían darle ese apoyo a la fuerza pública. La municipalidad de Osa hoy da un gran ejemplo al país. Su alcalde saliente y el alcalde entrante, siendo de partidos políticos distintos, se unen junto con la municipalidad, antiguos y nuevos regidores, todos apoyando la seguridad pública mediante una donación. Esta es de las municipalidades con menos presupuesto en todo el país. Y sin embargo, unos y otros llegaron al acuerdo de hacer una donación por más de 30 millones de colones en motocicletas a la fuerza pública. He venido personalmente a agradecer este gesto, pero también a través de nuestros medios institucionales y medios de comunicación, reconocer el ejemplo que nos está dando Osa a todo Costa Rica. La seguridad es un campo que nos obliga a unirnos. Las divisiones políticas o de cualquier otro tipo no deben hacer que la gente buena se divida mientras la criminalidad organizada trabaja como un todo unido. Los demócratas debemos saber en qué campos tener discusiones y contradicciones democráticas, pero en materia de seguridad debemos actuar juntos, defendiendo nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho y apoyando, por supuesto, a nuestros héroes de azul que todos los días arriesgan su vida e integridad física para darnos seguridad a todos nosotros. Sí, bueno, este es un gesto importante, más bien simbólico, que el Cantón de Osa, la Municipalidad, la Alcaldía, han querido hacerle. Es una donación de 6 motocicletas equipadas debidamente, con un mantenimiento hasta por 28 mil kilómetros, lo que le permitirá a la policía local, al Ministerio de Seguridad, pues tener un equipo para ayudarse a combatir la delincuencia, ¿verdad? La municipalidad consideró que podíamos hacer este tipo de inversiones en la seguridad a través del Ministerio de Seguridad. El valor de esta inversión superó los 28 millones de colones y gracias a este esfuerzo del gobierno local, tanto los habitantes de ese cantón como los turistas que lo visitan tendrán más seguridad con este nuevo equipo policial. Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, se mostró muy complacido con esta donación. Un importante aporte para mejorar la seguridad en Osa.